Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial con Mario Alberto Quintes, quien les habla Fernando Palomo. Acá lo que tendremos será un partidazo en vivo para todos ustedes del camino de estas eliminatorias. Será genial, Marito. Bueno, señores, realmente es lo que yo pienso también, Fernando, que vamos a ver un lindo partido, porque acá el que pierda se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial. Así que, señores, a demostrar lo grandes que son. Estos son los titulares del equipo de casa. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Vamos a meternos con el 11 de la visita. Es posible ilusionarse con la formación que ha presentado este equipo, porque si nos plantamos con que deciden sacar la pelota con más jugadores y no porque pongan tres quieran defender con más, bueno, ahí sí nos podemos creer que van a querer atacar. Hay que cuidar mucho el fútbol, Mario Alberto, pero también este mensaje va para quienes están escuchándonos en casa. Hay muchos buitres rodeando este diamante y se quieren quedar todo para ellos. Y por desgracia, así es, Fernando. Pero bueno, cuando vemos que hay muchos chicos con la camiseta de Messi o de cualquier otro jugador, yo creo que el fútbol está a salvo. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Se abre camino sin problemas. Ese centro que va al área. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, Se viene y está acompañado. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Silva. Y ahí va avanzando nomás. Y fue buena, magistral la recuperación. Esta puede ser buena. Oportuno en la recuperación de la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Buen disparo. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh?
porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Rangel. Ah, no, mira cómo regala la pelotita. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Ha conseguido muy bien ese balón. Ibargüen. Anderson Plata. Ideal para un centro. Supera su marcador. Se corta hasta ir a mala jugada. Juan Angulo. Anderson Plata. Esto lo gritamos. ¡Gol! ¡Cayó el empate nomás! Una repetición de esta rápida recuperación de este equipo. Se dieron uno y enseguida fueron a buscar la respuesta. Señores, qué pedazo de partido de ida y vuelta que estamos viendo. Es impresionante. Y la pizarra por ahora 1-1. Áviles. Silva. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Va a reponer la pelota desde el costado. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Esta tarjeta amarilla ya lo deja condicionado de acá hasta el final del partido. Tendrá que tener mucho cuidado. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Y ahí va el centro. Y es así como se frena el rival. Brian Rovira. Anderson Plata. Ibargüen. Sigue, no abandona el ataque. ¡Qué buena pelota! Ha cortado una jugada peligrosa. Silva. Áviles. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Hay falta. Con este romper el empate, se viene afuera. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario.
Brian Rovira. Rangel. Yo no sé si estaba adelantado, árbitro. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Pase bastante peligroso. Ha tapado muy bien esa pelota. Silva. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Ahí va con la pelota cruzada. Muy bueno el centro atrás. ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Áviles. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio, pero no llegan a concretar al final lo que buscaban. Llegó la bocha al área y la rechazan. Jason Lucumí. Brian Rovira. Y Bergwijn. Excelente pase filtrado. Esto puede terminar en gol. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Jonathan Cristaldo. Esto puede terminar en gol. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Se viene el tiro de esquina al área. Se fue el peligro, no pudo ser. Y de ahí le pegó. Bien, ahí el arquero se queda con el balón. Ahí supera su marcador. Atento que se viene. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Mano. Esa pelota es buena, cuidado.
¿Podrá cruzar la pelota? Áviles. Ahí mueve la pelota, buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Jonathan Cristaldo. Esto es penal, pero clarísima la mano. Va por el gol de la restauración. ¡Y gol! ¡Así era! Una de mala reiteración del penal. Qué fácil que se ve de acá arriba, ¿eh? Pero qué bien lo tiró. El partido por ahora 2-1. Brian Rovira. Rangel. Anderson Plata. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Silva. Áviles. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Silva. Áviles. Qué buena pelota metido. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Ibargüen. Ahí se viene, lo va a tener. Se viene el centro. Qué manera de perder el balón. Y ahí le pega la pelota. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El córner que llega al área. Acá no ha pasado nada. Excelente como tapa. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Ojalá sea el último tiro libre que patea, ¿no? Si se tenía confianza, ¿por qué no le iba a pegar? Le salió mal. ¿Habrá una próxima?
Silva. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. ¡Ahí está! ¡Ay, cerquita lo que ha tenido! Anderson Plata. Le ha dejado la pelota justita al rival. Silva. Muy inteligente cambio de frente. Fácilmente se limpia del contrario. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ibargüen. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. El bloqueo. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Vaya zapatazo que le ha metido Mario. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada y lo vemos de nuevo. Se viene el tiro de esquina al área y ahí se viene el rechazo. ¡Qué gran servicio! Jason Lukumi. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. ¡Esa fue buena! Jonathan Cristaldo. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Pero la defensa retoma la posesión. Oportuno en el corte del balón. Ibargüen. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. Y se abrió para cruzarla. Cuidado con él, que puede ser. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Esto ya huele a empate. No. Esto no va a subir al marcador. No lo puedo creer, por muy poco estaba adelantado. Áviles.
Áviles, ahí mueven bien la pelota entre uno y otro, pero la defensa no quiere problemas y corta. Buen ángulo. Bien ahí para meterse en el trayecto. Se mandó antes, tenía que aguantar un poco fuera de juego. La verdad que cuesta creer. Es que vive en posición fuera de juego. Parate, mirá dónde están parados los contrarios. Jason Lucumí. Sabe perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Y es así como termina el peligro. Ibargüen. Que toque atrás, que esa no falla. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Ibargüen. Brian Rovira. Paciente trato del balón. Ocasión del empate. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público tienta. Tsunami de oportunidades en el área. Se termina el peligro con esto. Toca la pelota con las manos, falta. Y no, esto no termina todavía. Se van a jugar 5 minutos más. Silva. Áviles. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Y en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Anderson Plata. Juan Angulo. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. ¡Ojo, que hay chance por el medio! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Áviles. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Jonathan Cristaldo. ¿Podrá cruzar la pelota? Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Juan Angulo. Ibargüen. Anderson Plata. Ver ahí en la recuperación. Cubre bien esa pelota. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Brian Rovira. Rangel. Esta parece buena, ojo. El arquero que lo evita. Los hinchas que esperaban irse al descanso con otro resultado, Marito, escuchalos. La verdad que el público está muy
muy enojado con el árbitro. Ese penal que cobró y que fue gol. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Avanza firme con el balón. A ver en qué termina esto. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Se viene el tiro de esquina al área. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. ¡Gol! Cayó el del empate. Está todo igual. La verdad que en un partido como este, que se defendía más que lo que atacaban y encuentran un gol, es milagroso. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Sigue en marcha el ataque y hay opción. El árbitro que pita la falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Ibargüen. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. ¡A este chico no lo querés de cuñado! ¡No te deja hacer nada en el área! Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Lo que quieren meterle en diagonal. Brian Rovira. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Cuidado con esto y puede ser.
Y ahí le pega la pelota. Va directo a manos del arquero. Rangel. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Hace bien cortando la jugada. El cabezazo ahí arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Áviles. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Juan Angulo. Anderson Plata. Va para el costado y puede centrar. Y ahí va el pase atrás. Ahí está. Si lo clava, lo gana. ¡Ahí está! Y se pone por delante, ¿eh? Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol. Cosas que pasan. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Áviles. Balón interceptado, no han completado la jugada. Escasa posesión para el equipo local. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. Sigue con la pelota. Guarda que la puede mandar al medio. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Y la chimbomba va a ser suya. Daniel Cataño. Avanza firme con el balón. Daniel Cataño. Muy buena tajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero... así. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. ¡Qué buen centro! ¡No te lo puedo creer! ¡No puede ser! Este gol queda anulado por Orsay. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor.
Le queda todavía media hora al compromiso. Si sigue por ahí, hay espacio. Adiós, le dijo el defensor. Buena pelota regalada. Daniel Cataño. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. A sacar desde el fondo ahora. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Maravilloso el centro. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Llega cortando bien y recupera. Daniel Cataño. Juan Angulo. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Brian Rovira. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Esto es penal, pero clarísima la mano. Ojo con la carrera para consolidar la ventaja. Tapó el penal, Marito. Ya era. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Gran cabezazo! Bueno, le faltó muy poquito, ¿eh? Esa pelota pega en el palo y se fue afuera. Áviles. Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Brian Rovira. Daniel Cataño. Rangel. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Esto es clara posición adelantada. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Silva. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Va atrás el centro y bueno. ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Daniel Cataño. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce.
Ahí va la pelota en el área. Señoras y señores, termina el ataque. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¡Ocasión del empate! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Se realiza este cambio, uno para intentar contagiar con su energía al resto de jugadores en la cancha y así mantener el resultado. Daniel Cataño. Esa pelota es buena, cuidado. Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. ¡Cayó otro, lo va! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor, porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Quiere tirar el centro. Juan Angulo. Y ahí va el pase atrás. ¡Qué balón! Y ahí le pega la pelota. Impresionante cómo defiende el arco. Tsunami de oportunidades en el área. Esa va directo al arco. Alta la presión del rival. Surte efecto la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Anderson Plata. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Se metió bien entre la línea del pase. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Juan Angulo. Daniel Cataño. Justo les ha quedado la pelota. Áviles. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Gran pelota atrás.
y está. Se meten de nuevo en el partido. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. ...4 a 3, un solo gol de diferencia... ...puede pasar cualquier cosa. Juan Angulo. Daniel Cataño. Rangel. Van y tocan y vienen, la mueven... ...como toca este equipo. Se ve tapa, es atentos. Han regalado la pelota. ¡Lo comí! Y esa pelota pega en el palo y se mete. ¿Qué me vas a decir? ¿Que si pega esa pelota en el palo no vale? Claro que vale, es gol. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5 a 3. Jiménez. Ahí tiene uno al lado. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Daniel Cataño. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Silva. Áviles. Y míralo cómo se va al arco rival. Ha interceptado bien este jugador. Daniel Cataño. Si sigue por ahí, hay espacio. Esa es muy buena pelota. Jason Lokomi. Es así, se tapan los centros. Ahora se viene un saque de meta. Atención que se viene una sustitución. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Un respiro de alivio tras... Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Quieren aprovechar este regalito cerca del final. Vaya atajada, sacado un penal que no era fácil.
tsunami de oportunidades en el área. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Juan Caicedo. Ahí está el silbato del árbitro cuando antes había dejado correr la jugada. ¡Ahí está el disparo! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Y lo vemos de nuevo. Se viene el tiro de esquina al área. Ha conseguido despejar la pelota. Y de cabeza la pelota se va al costado, será saque de manos. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Buena posibilidad para una contra ahora. Los están agarrando mal parados, en esto lo van a castigar. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Juan Caicedo. Transporta el balón. Hay tiempo y espacio para el centro. Atento, que ahí tiene chance. ¡Gol! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. 6-3 se puso ya el marcador, es impresionante. Era ahí en la recuperación. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Áviles. Guarda que la puede mandar al medio. Este buena, parece buena. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Llueve el córner al centro del área. Impidiendo que pase la bocha. Trujillo.
Daniel Cataño. Atentos, hay espacio. Y ahí se viene, tiene una chance. Se comió un águila el arquero. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Daniel Cataño. Jason Lucumí. Buena devolución de pelota. Buena pelota, le era chica. Han logrado despejar el peligro. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Silva. Jonathan Cristaldo. Jiménez. Ahí se va a venir el centro. Hay peligro en el pase, ojo. Y bueno, ahí le regalaron, no hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Maravilloso el centro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. ¡Campo! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Apretó todos los botones! ¡Le salió una joya! Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera. Y al primer palo, pero bueno, ahora vemos que eligió bien y está festejando el gol. Fiesta del equipo visitante que acaba de comenzar en terreno ajeno. Han pasado de ronda. Bueno, cuando ve esta clase de partido, Fernando, te digo que queda un poquito así como el sabor amargo de boca, porque uno de estos dos equipazos se queda en el camino. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.